El Güero Real ve a Chivas como campeones. Solicitó el apoyo de los seguidores rojiblancos con los que reconoce la deuda. Yo creo que lo más importante es que seguirle pidiendo a la afición que nos apoye. Creo que un ejemplo muy importante han sido los dos partidos de Copa, de cómo esperamos que la afición nos aliente. De verdad hay una parte importante que tenemos de deuda con la afición. Ya lo hemos reconocido. No tengo duda que toda la afición está enterada de que sabemos que estamos en deuda con ellos. Estamos en deuda con la directiva, pero principalmente estamos en deuda con nosotros mismos. No vamos a tratar de quedar bien con nadie, vamos a tratar de hacer primero nosotros mismos en lo personal, como equipo, para poder darle gusto a nuestra directiva y a la afición. Pero son pasos que se tienen que ir llevando. Son etapas en las que la afición tiene que ir acompañando. Y así como nosotros estamos haciendo el intento de salir de todo lo que ha resultado en estas etapas que no ha habido resultados, también juntos con la directiva y con la afición y con todo el mundo tenemos que buscar poner al equipo en el lugar que siempre tiene que estar. Y nosotros siempre aspiramos a Guadalajara, siempre aspiramos a lo máximo. Lo máximo es campeonar, ese es nuestro pensamiento. Y ya iremos avanzando durante el torneo para poder ver qué tan cerca o qué tanto más nos falta para acercarnos, pero el deseo es ser campeones.